La noche de este domingo 11 de abril del año 2021, se escuchaba esta frase por todo el Ecuador. Los resultados le daban como virtual ganador a Guillermo Lasso Mendoza, como nuevo presidente de la República. El lunes 12 de abril por la mañana, procuramos captar comentarios sobre los resultados electorales. El coordinador provincial de control electoral del Movimiento Creo expresó: bastante difícil, sí. Al principio se puso dura la situación, pero las propuestas de don Guillermo Lasso fueron claras, y son claras, sí. Y yo estoy seguro y convencido de que las propuestas de don Guillermo Lasso no son solamente de campaña, sí. A partir del 24 de mayo, vuelvo a repetir, comenzamos una nueva ruta, un nuevo trayecto que va a recorrer don Guillermo Lasso y va a ser en beneficio de todos los conciudadanos de nuestra patria, de nuestro Ecuador, porque eso veníamos viendo y queríamos de que estemos en un Ecuador democrático, de libertades, donde podamos los emprendedores, los agricultores, el amigo ganadero, pueda sentirse mejor y que tengan las mejores oportunidades para el desarrollo, para el progreso, y mejoremos así la economía de nuestros conciudadanos. Difícil estaba la situación, pero el cariño, el amor que le puso, que le pusimos todos los conciudadanos del Ecuador, porque sí queríamos ya el cambio, ¿sí? Hemos estado viviendo 14 años, indistintamente los 10 años fueron más duros anteriores, 4 años entre buenos y malos, pero fue la unión de los conciudadanos, de quienes amamos nuestra patria, nuestro Ecuador, se unieron y hoy tenemos ese resultado final. En la sede de UNES no había ningún dirigente, pero pudimos grabar el comentario del abogado Ángel Belín, quien es simpatizante del correísmo. Como antecedentes, desde el 2006 he venido apoyando a la Revolución Ciudadana, antes Alianza País, liderado por Rafael Correa. En los 10 años definitivamente fue de progreso para la provincia, ahí está en los hospitales de Macas, de Sucúa, de Gualaquiza, igual las carreteras al Puyo, igual digamos a Cuenca, las dos vías y el asfalto hasta Gualaquiza. El registro civil, donde antes se secaba las manos en las paredes, hoy un lindo edificio. Centrales hidroeléctricas, que antes comprábamos la energía eléctrica y hoy, eso como antecedente, Miguelito. En la parte ya del análisis que me estás preguntando, yo lamento, digamos, el resultado electoral. Aquí en Morona, Santiago, Pachacuti ha apoyado definitivamente a Guillermo Lasso. Por eso el resultado, aquí ganan con el 60% al 30% que saca, digamos, Andrés Arauz. O sea, no se vio ni el voto nulo y sí, digamos, la componenda que se hicieron debajo de la mesa que se llama, ¿no?, de Yacu Pérez, la alta dirigencia del Pachacuti, con Guillermo Lasso. Entiendo, dentro de poco veremos ya ministros, al Yacu Pérez o alguien más liderando y haciendo gobierno. Con todo, no nos sentimos defraudados porque la Revolución Ciudadana tiene 50, digamos, asambleístas que lucharán por el pueblo, ¿no? Porque de la otra línea del que ganó, que está legalmente ya aceptado y reconocido el triunfo de Guillermo Lasso por Andrés Arauz y la dirigencia de Revolución Ciudadana, no hay nada que discutir, mi estimado periodista. De todas formas, así como dijo Arauz, yo entiendo de que todos estamos reconociendo el triunfo de Guillermo Lasso y quisiéramos desearle lo mejor para que todas sus políticas que implemente vaya a favor de los más pobres y marginados, no a favor de los más ricos, de los banqueros, que querrán hacer como siempre lo han hecho, manejar el país, subir, digamos, impuestos y sacrificar al pueblo. Quiera Dios que esto no pase, que haya fuentes de trabajo, porque hay pobreza, no hay recursos económicos. La gente aquí en mi consultorio, debo decir, hay que hacerle gratuito especialmente esto del trámite legal para las pensiones de alimentos,
porque no tiene ni para dar de comer a sus hijos, peor para pagar a abogados. Rosa Zambuchia y Antonio Taijindia, dueños de la Cascada Musab, dicen haber votado también por Guillermo Lasso. Yo apoyé a él y ahora yo con mucho gusto siento feliz y yo quisiera que me ayude por mí, porque dos veces casi pasó ese caso en el río Macuma, donde que llegan la gente y disfrutan a la cascada. Y ahora yo le pido ese grande favor, si pudiera ayudar en esa forma, siquiera dando algo para nuestro servicio de la gente. Puente, quisiera que me ayude, porque a veces se puede ahogar también y la gente llegan para disfrutar y regresan media vuelta. Esa es dificultad del río. Nosotros damos todo, alimentación, todo. Danza shuar, baile shuar, canto shuar, todo. Esos servicios, todo así hacemos nosotros en el turismo. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona, Santiago.